Entre estas tiendas del campo de Maguasi, al sur de la frontera de Gaza, la infancia de estas niñas se pierde en la búsqueda de agua. Largas filas y una carrera para llenar galones de plástico con agua potable, un preciado tesoro para los miles de desplazados. Las mujeres se ven obligadas a utilizar agua salada de pozo para lavar la ropa. Los problemas están en todos lados en el campamento. No hay agua ni trabajo. Pasamos 10 o 15 días sin sanitarios, sin tener dónde bañarnos. La vida en las tiendas es inexistente. La falta de acceso al agua igualmente ha impactado la higiene de los gazatíes. Sinceramente, este campamento está bien formado, pero solo 3 baños y con la falta de agua es imposible utilizarlos. No es suficiente para mis hijos. Un portavoz de UNICEF describe la situación en Gaza como una de desesperación forzada impuesta a la población. Un retrete para 800 personas y un baño para 3.500. Imagínense el impacto en las adolescentes. Los palestinos hacen frente a la situación con la esperanza de que el final de la guerra traiga consigo un acceso digno a los servicios mínimos necesarios para vivir.